señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa correspondiente este día, La Cosa Como Es. Bueno, estamos ya entrando en plenas navidades, un aire que se siente de alguna manera en la calle, muchos tapones. Anoche me preguntaba yo qué hacían esos tapones pasadas las 8 de la noche en calles de Bellavista, donde generalmente no ocurre, cercano aquí, en el centro de la ciudad, 27 de febrero, ya cuando se suponía que la hora pico había terminado y además ya los muchachos no están en las escuelas, muchas actividades se reducen al mínimo, sin embargo la gente está en la calle. Y aquí estamos dispuestos a compartir la jornada del día de hoy, una servidora Edith Febles. Quiero agradecer a la gente que se suma a través de nuestras redes sociales, a los que están en nuestro canal, una comunidad que va creciendo. Una vez más, gracias, y ahí estamos en vivo, en ese chat tan activo. También, por supuesto, las demás redes sociales y a los que están en Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Hoy tenemos un programa variado con diversos contenidos. Vamos a conversar con un grupo de jóvenes que organiza cada año una actividad, se llama la Afroferia, sobre todo recuperando aspectos de la identidad africana, de la identidad de este pueblo y sobre, particularmente para las mujeres, muchas veces sometidas a discriminación en centros de trabajo, en centros de estudios, en las calles o la presión social que hace que este sea uno de los países donde más mujeres se deslizan, ese deslizado que ustedes conocen. Vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, pero tenemos otros asuntos de qué ocuparnos y evidentemente quisiera compartir con ustedes este video. Vamos a poner ese video que es del momento en que se fuga desde un centro médico. Pueden ir poniendo solo imagen, Jorge Gabriel Báez Abreu. Ustedes están viendo, miren eso. Este es un recluso que de hecho está condenado a 30 años por una tentativa de homicidio. Fue llevado a un centro médico y miren cómo bajan con él. Con las manos libres, ¿ven? Ahí va con las manos libres. Él es Jorge Gabriel Báez Abreu. Entonces, cuando salieron afuera, ese vehículo rojo que ustedes ven que huye precipitado, llegaron, afuera habían 5 hombres, dicen que fuertemente armados, y despojaron a esos 2 guardias que ustedes vieron salir con fusiles M16, lo despojaron de sus armas y todavía este hombre está prófugo. Según los datos que tengo, hay 7 personas detenidas, incluyendo un miembro de la Armada Dominicana, pero es muy extraño todo lo que ha ocurrido en este caso. Él fue llevado a un centro de salud, dice que se sentía mal, estaba preso y la condena a 30 años incluso fue rechazada. Yo recuerdo, y buscando los antecedentes, que miembros de su comunidad y su familia fueron a protestar frente al Palacio de Justicia en ese momento porque decían que él era inocente de los cargos que se le imputaban por la tentativa de matar a Henry Natanael Veras López y Pedro Parra Almonte. En el año 2015 fue condenado a esta pena que fue ratificada en corte, 30 años de prisión en Puerto Plata, por esa tentativa. Y entonces decían que esto era algo muy injusto. Estaba ingresado en el centro de corrección y rehabilitación San Felipe de Puerto Plata. Hay que decir que ayer todos comenzaban a salir los datos de las primeras personas detenidas. Él fue trasladado de la fortaleza Olegario Tenares en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, a un centro de salud. Las autoridades están investigando qué pasó ahí. Pero evidentemente, ahí a simple vista, lo que hay es una vulneración del protocolo mínimo de conducir reclusos. O sea, este hombre va con las manos libres. Va en el centro de 2 militares que están armados y él con las manos libres, alguien condenado por tentativa de homicidio a 30 años. Decían que era inocente y recuerdo todas aquellas referencias y buscándola. Ahora se le complica un poco más el panorama. Según las autoridades, lo andan buscando donde quiera que pueda aparecer. Ustedes vieron las imágenes, son muy elocuentes de lo que pasaba ahí. Otro caso del que seguimos, por supuesto, pendiente es todo lo que tiene que ver con Pascual Cabrera Ruiz. Pascual Cabrera Ruiz es un narcotraficante o acusado de narcotráfico, dicen que de alto nivel por parte de las autoridades dominicanas en La Romana desde hace mucho tiempo. Él estuvo fuera de República Dominicana y cuando en un momento determinado lograron arrestarlo y fue extraditado hasta este país. Lo que ha pasado hasta ahora, yo traía el periódico para mostrarles a ustedes, es que se han ido de alguna manera echando para atrás
inhibiendo juez tras juez cuando le llevan el proceso. Ellos llevan días, semanas en esto y no pueden juzgarlo. Tanta ha sido la situación que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha reclamado y ha dicho, óiganme, tienen que estar preparados los jueces para juzgar. Pero esto es un caso bastante complejo. Yo quiero compartir con ustedes la parte donde lo recusan, una recusación más, recusan a un juez más. Dos jueces es por recusación de alguna de las partes y tres porque se han inhibido y dicen que tienen vínculos con los abogados o lo que sea. Este recluso habló en varios momentos, hay varios medios de comunicación de La Romana que le han cubierto. Yo quisiera que viéramos el video número 2 para que entendamos un poco ahora este difícil proceso. Todo indica que es muy complejo y que algo está pasando con este caso en La Romana. Me torturaron para que yo firme unos papeles. Claro, la fiscal me tiene alto a mí, hombre. Me tiene alto, coño. El que vocea de ese modo es uno de los arrestados por ser partícipe supuestamente de la banda que dirigía este hombre que ustedes ven ahí, Pascual Cabrera. Debo decir, vamos a ver el momento que Pascual Cabrera, un video de archivo del periodista de La Romana, Franklin Cordero, lo he obtenido de su página, un poco para entender qué es lo que ha estado pasando a lo largo de esta semana. Veamos el video número 3, señor director. La que tiene un poquito más de valor le tiene miedo a la fiscal, que es la que está metiéndole presión a los jueces aquí para que se viva. Para que ustedes vean, eso es él cuando hablaba en un momento determinado. Para entonces no había ocurrido una de las tragedias que han rodeado este tema. Por este tema he contabilizado al menos 5 personas en diferentes circunstancias que han sido asesinadas. Una de las personas asesinadas fue un abogado que iba a llevar a su hijo al colegio y cuando salía, que estaba en el vehículo, vino un grupo armado en una moto y le dispararon. Poco después, al arrestar a uno de los involucrados en la provincia del Ceibo, entonces salió a relucir que habían sido enviados a matar al hermano de Pascual Cabrera. O sea, iban a matar a un hermano de ese señor que ustedes veían ahí, pero se confundieron de persona y mataron a ese abogado. Recordemos cómo decía la policía que había descubierto la circunstancia de un asesinato que estremeció a La Romana porque se trataba de un pastor evangélico. Esta Dirección Regional Este de la Policía Nacional informa sobre la captura de 4 elementos que dieron muerte al abogado y pastor evangélico Santos Cedeño de Rosario, hecho ocurrido el pasado 17 de octubre en esta ciudad de La Romana, específicamente en la calle Doctor Ferri. Los detenidos son Carlos Alfredo del Rosario de Jesús, alias Supite o Pipe, Nastanael de Jesús Severino, alias Nati, Felipe Valerio, alias Felipe, y Félix Antonio Martínez Valdés, alias Liquito. Este último contactó para el trabajo de sicariato. De acuerdo a declaraciones de Felipe Valerio y Carlos Alfredo de Rosario, fueron contactados por el recluso Felipe Antonio Martínez Valdés, alias Liquito, ofreciéndole la suma de 200 mil pesos para que asesinaran al abogado Julín. Este le entregó una foto a Carlos Alfredo de Rosario, iniciando este al mismo tiempo el proceso de ubicación y por error ubicó al abogado y pastor evangélico Santos Cedeño de Rosario, a quien lamentablemente ustedes ya conocen la historia.
Bueno, ahí están viendo. Ah, bueno, vamos a escucharlo a él. Ese es el preso, lo habían arrestado en el Seibo. Él me contrató para eso, mi. ¿Cuánto te dieron? Él me ofreció 200 mil pesos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Felipe Valerio, mi nombre. ¿A qué tú te dedicas, Felipe? Yo trabajo en un marino de un barco. ¿En dónde? Marino de un barco. Yo lo conozco como supiste. ¿Eh? Como supiste, yo lo conozco. ¿El recuerdo que ha detenido ya también? Está preso. ¿A dónde? Aquí en el cuartel. Día, vienen cinco jueces se abstienen de juzgar al acusado Pascual Cabrera. Ya van cinco. ¿Por qué razones tienen miedo los jueces de La Romana? ¿Qué tanto saben? Hay que decir que este es un caso que ha estado rodeado de muertes y de mucha corrupción. Hubo incluso la muerte de tres supuestos narcotraficantes en un escenario donde se vio que fueron ultimados prácticamente, que también se les acusó de ser parte de esta banda. Esto por donde quiera que usted va, hay nuevos datos en una zona que ha estado siempre en la mirilla por el tema del narcotráfico. Los jueces que se han inhibido hasta ahora fueron cuestionados de alguna manera por el presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre las razones. Recordemos que hay dos que fueron recusados, en ese caso se entiende, hay tres que se inhibieron por distintos motivos. Vamos a ver lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando le preguntaron sobre lo que está ocurriendo con este caso de narcotráfico en La Romana. Ningún juez puede tener miedo. El juez que tenga miedo que deje el Poder Judicial. O sea, ¿qué pasa en este Porque caso? Un juez que sea tan valiente que ni a Dios le tenga miedo, temor, O sea, que ni siquiera a Dios se le quiera acercar y le huya al diablo, no puede ser juez. Septiembre, noviembre, diciembre, en línea, cada vez que se va a conocer audiencia, los jueces se inhiben. Oigan eso. Cinco jueces hasta el momento. Yo veo al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se pronuncia en esos términos. La verdad que los jueces en el país, algunos confrontan serios problemas de seguridad. Quizás llegue el momento en que aquí haya que ponderar, estructurar cortes especiales para casos de narcotráfico o ver cómo le hacen. En Colombia, por ejemplo, llegó a juzgarse a delincuentes de esa magnitud que aquí se le atribuye, porque uno no sabe si tiene la que ellos dicen que es, jueces sin rostros, testigos sin rostros, jueces sin rostros en algunos momentos. Medios de comunicación que se unieron todos para publicar el mismo día, la misma publicación, sin decir quiénes eran los periodistas que estaban firmando esa nota porque temían el asesinato de sus periodistas. Así lo hacían. En República Dominicana, estos jueces, por ejemplo, yo me he encontrado con jueces, recuerdo una jueza que me decía, del este precisamente. Yo condené en la noche a una persona a 30 años condenado por asesinato y cuando llegué a mi carro yo estaba sola. O sea, un juez sale de juzgar y de condenar y va solo, no tiene custodia. O sea, ¿quiénes tienen custodia? Le pasa a los fiscales, le pasa a los jueces. Pasó en el caso de David Figueroa Agosto, por ejemplo, que un fiscal terminó exiliado de este país. Lo que hicieron fue que lo mandaron a un puesto diplomático, dicen que lo persiguieron y que casi le matan. Hay diferentes circunstancias. Yo entiendo que sería bueno que la Suprema investigara, indagara cuáles son las razones que hay en torno a este caso, que evidentemente, por lo menos a juzgar por los hechos que uno ve, porque uno no conoce mucho, aquí no se ha hecho una investigación parcial de ir y decir, miren, vamos a ver cuántos casos hay, vamos a buscar un caso y el otro. Además que las autoridades dicen que es una banda grandísima, pero hay varios muertos. Entonces, determinar y decir, bueno, vamos a ver, señores, qué es lo que está pasando en La Romana. Para eso también sirve el Poder Judicial, de alguna manera, para proteger. Lo que dice Cabrera Ruiz ahí es que algunos fiscales en La Romana se hicieron pasar por inspectores judiciales para atemorizar a los jueces temen a su carrera, dicen él que no le pueden juzgar con independencia. Pero bueno, esa es la versión de él, que es un acusado. Siempre hay que tomar en cuenta que es un acusado el que está hablando y que va a hablar de los intereses propios, pero usted tiene que oírlos a todos y verificar qué es lo que está ocurriendo. Sí que este es un caso al que uno esperaría que, además de decirle en público, mire, usted no puede tener miedo,
Sí, eso se dice y es verdad, pero el presidente de la Suprema y todos los altos cargos del Ministerio Público y todos tienen avanzada, tienen militares que les protegen, gente que protege a los suyos. O sea, las medidas de seguridad que tienen esos jueces de La Romana, ¿cuál es? Ellos, hay indicios de que hayan sido amenazados, ¿es por miedo, es por amenazas, es por otra cosa? ¿Cuáles son las razones que tenemos para que se acumule una lista de 5 magistrados? El 27 de febrero, la jueza Idelinice Catedral se abstuvo. El juez Ismael Nehemías, 26 de noviembre. La jueza Francesca Silvestre, 6 de noviembre. La magistrada Vicky Chalas, el 14 de noviembre. La magistrada Anis Veras, el 7 de diciembre. Jesús Pascual Cabrera Ruiz. Un caso que, de hecho, estuvo aquí en República Dominicana. Nadie nunca supo cómo fue que logró salir, atravesar la frontera, salir del país normalmente, teniendo un expediente en el que se nota el tema del narcotráfico, desde el nivel más encumbrado hasta el más sencillo, que es un puesto de distribución simple en un barrio, tiene que contar con el auspicio y la participación de cierta autoridad. No es posible que la ilegalidad crezca si no tiene participación de algún tipo de sector que se compone y participa. En este caso, este es un tema bastante complejo, lo ha sido, sí que llama la atención lo que se está denunciando. Y sería bueno determinar, probablemente los jueces a mí no me van a decir qué es lo que está pasando, pero el presidente de la Suprema deben decírselo, la Suprema Corte de Justicia verificar ambas. Vamos a ver qué está pasando con este caso en la provincia de La Romana. Vamos a ver hasta qué punto los jueces del país están habilitados y tienen, digamos, que los recursos necesarios para confrontar con este tipo de crimen. No se trata solo de salir con el pecho abierto y decir, ah, sí, somos valientes hoy. La gente no se suicida, hay casos que son un suicidio, sino determinar y verificar qué es lo que está pasando. Yo no sé si es por miedo, pero alguna razón debe existir para que tantos incidentes hayan sido acogidos a lo largo de estos días con ese caso. Fíjense que el principal imputado van a matar a su hermano y terminan matando a un pastor evangélico. O sea, es un caso donde hay muertes. Hay 3 supuestos narcotraficantes asesinados. Hay un preso que está dirigiendo. Dice, ¿cómo decían que mató ese grupito al abogado, al pastor? Que era un grupo que estaba dirigido desde la cárcel del Ceibo. ¿Y cómo alguien desde la cárcel está dirigiendo? Dijeron que también Pascual dirige una banda desde la cárcel. Entonces, ¿cómo es que si es preso o dirige banda? ¿Cómo es posible eso? O sea, este es un caso que va mucho más allá. Y ellos no hablan con la prensa, todo el mundo anda como eludiendo, obviamente, porque ahí hay ciertos riesgos, al parecer, o ciertos temores, o mitos, o lo que sea. Pero no nos toca a nosotros develarlo, le toca a la Suprema Corte de Justicia. Yo no creo que un boche público del presidente de la Suprema, llamándolos a tener valor, sean valerosos, sean valientes, enfréntense hasta con el diablo. No es verdad. La gente no va a ser así. Si quiere este país, en este tipo de casos, llegar a una clarificación. Vamos a... Bueno, quería comentarles que ayer en México, México tiene una de las leyes de libre acceso a un departamento de libre acceso que garantiza, el instituto que garantiza el libre acceso a la información pública probablemente más eficaz del continente. Y hubo una solicitud de información sobre el caso Odebrecht y se ordenó que el sistema judicial mexicano entregue la información que tiene sobre el caso Odebrecht. Se lo digo aquí porque aquí eso pasó, aquí es como una moda, un momento determinado. Ay, el caso Odebrecht, la tendencia, ya eso se ha vuelto agua y sal. Y probablemente los dominicanos y dominicanas nunca sepamos, como no sabemos con los supertucanos, miren lo que pasó con los supertucanos, un preso en Dominicana, 11 presos en Brasil. Y el soborno fue para acá que vino, se supone que ellos lo dieron. Ay, eso nada más fue el coronel Piccini, él solito. Él cogió los cuartos, él aprobó la ley, él compró los supertucanos, él hizo todo, un coronel. ¿Y qué poder era que tenía ese coronel? Eso no se ha visto, igual como pasa en casi todos los casos, cuando decían que, del caso Figueroa Agosto, que un coronel de la policía había hecho una gran infraestructura. Un coronel, hasta ahí llega el poder de un coronel. Entonces, evidentemente, que en el caso Odebrecht, en República Dominicana, lo que más nos falta es información. Quise comentarles el hecho de que en México ordenaron entregar información porque
uno mirando de lo que le pasa al vecino, quizás aprende para la casa propia. Vamos a ir a la pausa y cuando regrese voy a estar conversando con estas jóvenes que ya desde hace varios años organizan una actividad llamada a recuperar un poco la identidad. Y prepárese la gente que quiere preguntar sobre este tema, las chicas que han vivido experiencia de discriminación. El otro día entré a un banco comercial y vi a una cajera que tenía su pelo rizo. Y yo me le acerqué y le dije, oye, qué raro que te están dejando. Y me dice, sí, cambiaron la norma, porque antes era impensable. Cuando yo entré tenía que, obligado, recogérmelo fuertemente en una cola que pareciera lacio. Ahora ya no se meten conmigo. Y es bueno saber que algunas instituciones bancarias están pasando de la publicidad que hacen a la realidad, porque llegó un momento en que tenía muchas chicas con su pelo natural en República Dominicana en las grandes promociones, sin embargo, cuando iban al trabajo eso no se permitía. Ahora parece que sí. Así que hablaremos de avances y retrocesos en ese sentido.